Chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la primera asesoría del curso de anestesiología. Como les mencionaba en el grupo de WhatsApp, solamente vamos a realizar tres asesorías. La primera asesoría es la de generalidades de la anestesiología y manejo de la vía aérea. Y la segunda asesoría prácticamente lo he resumido como cuatro o tres teorías, me parece, en una sola asesoría que va a ser la segunda y me parece que es la más importante, porque va a incluir todo lo que son los anestésicos inhalatorios, endovenosos, los relajantes musculares, etc. Todo lo he resumido en una sola asesoría para que ustedes puedan tenerlo todo en una asesoría, todos los fármacos que se usa en anestesiología. Y la última asesoría va a ser del tema de RCP básico y avanzado. Ya chicos, entonces vamos a iniciar. De igual manera, como hemos hecho con sus compañeros de top, vamos a revisar las preguntas de los exámenes que ya han tenido sus compañeros que ya han rotado por este curso. Chicos, entonces vamos a iniciar con la primera asesoría, generalidades de la anestesiología y manejo de la vía aérea. Vamos a comenzar definiendo, vamos a mencionar los conceptos básicos. Bueno, hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es anestesia y analgesia, ¿no? La anestesia se define como la pérdida de sensibilidad y de conciencia que se da a causa de medicamentos u otras sustancias. Y esta anestesia lo que hace es prácticamente impedir que los pacientes sientan dolor durante un procedimiento quirúrgico u otro procedimiento a realizar, ¿no? El objetivo principal de la anestesia es impedir que el paciente sienta dolor. La anestesia local, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de anestesia. Tenemos una anestesia local. Esta anestesia local causa la pérdida de la sensibilidad solamente en un área pequeña del cuerpo. Tenemos una anestesia regional que ya acá causa la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, en una parte más amplia, como por ejemplo una extremidad, un brazo o una pierna. Y la anestesia general, como su nombre lo dice, causa la pérdida completa de la sensibilidad y conciencia y el paciente siente como si estuviera en un sueño muy profundo, ¿no? Entonces tenemos la anestesia general, la anestesia regional y la anestesia local podría decirse que es un subtipo de la regional, ¿ya? Y esta anestesia local es lo que usualmente vamos a realizar como procedimientos menores, ¿no? O cirugía menor, como una simple sutura localizada, ¿no? Y bueno, usamos lidocaína y es una sutura con un punto simple, ¿no? Mientras que ya una anestesia regional, para una anestesia regional ya tendríamos que anestesiar al paciente, por ejemplo, de un plexo, por ejemplo, si vamos a realizar el procedimiento en el brazo, el plexo braquial, así, ¿no? Porque tenemos que anestesiar toda una extremidad. Pero la anestesia local, el ejemplo más común es cuando vamos a suturar solamente una zona localizada del cuerpo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la analgesia se define como la ausencia de dolor, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre el concepto de anestesia y analgesia. Obviamente, en lo que es anestesia general, el objetivo, dentro de sus objetivos, es buscar la pérdida del dolor, como también la desensibilidad, ¿no? Entonces estaríamos usando tanto anestesias como analgesia dentro del objetivo de la anestesia general. Como vemos en la imagen, vamos a observar que tenemos vías aferentes del dolor y de esta manera vamos a ver cómo se transmite esta, ¿no? Vamos a observar entonces en la imagen, por ejemplo, en la corteza sensitiva se encarga de la percepción y localización del dolor, el sistema límbico de la afectación del dolor, el tálamo se encarga de identificar el dolor. El hipotálamo, más que todo, realiza una estimulación simpática, ¿no? Por el sistema nervioso autonómico o autónomo. En la formación reticular se encarga de lo que es aumento de la vigilia ante estímulos dolorosos. Y el núcleo motor del tronco encefálico nos da el reflejo de huida, ¿no? Ante un estímulo doloroso. Y bueno, una vez que ya sabemos a qué nivel actúa cada uno de estos, de qué se encarga, mejor dicho, cada una de las estructuras dentro del encéfalo, vamos a determinar en qué nivel va a actuar cada uno de los anestésicos, opioides, ¿no? O relajantes musculares, en el caso de la unión neuromuscular,
etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a ver netamente los anestésicos a nivel del sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, los anestésicos que actúan inhibiendo la corteza sensitiva para lo que es la inhibición de la percepción y la localización del dolor. A nivel del tálamo también actúan los anestésicos, los opioides o la ketamina, que va a ser un anestésico intravenoso. Y en el tálamo, entonces, lo que haría es inhibir la identificación del dolor, ¿no? En cuanto a la formación reticular que se encargaba de aumentar la vigilia, a este nivel también actúan anestésicos, también actúan los opioides. Y en las células del asta posterior de la médula espinal, que como sabemos acá es transmite lo que es la sensibilidad, actúa los opioides y la ketamina. Acá entonces tenemos los componentes de la anestesia. En cuanto a los componentes de la anestesia, como ya les he mencionado, tenemos acá la analgesia y la amnesia y la hipnosis, ¿no? Y la inhibición de los reflejos también y la relajación muscular. Entonces, de estos componentes no hay que, hay que diferenciar hipnosis con sedación, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo a un paciente lo sedo, si yo a un paciente lo cedo, este se va a dormir y si lo llamo por su nombre, el paciente va a despertar. Eso es sedación, ¿no? Porque un paciente que está bajo el estado de hipnosis, si le genera un estímulo de llamado, cualquier otro estímulo, generalmente, o sea, no va a despertar el paciente. Entonces, la diferencia entre hipnosis y sedación es que cuando el paciente está sedado, yo puedo realizar un estímulo y el paciente va a despertar, pero no va a pasar lo mismo si el paciente está bajo estado de de una hipnosis. Entonces, la hipnosis va a ser parte de la anestesia. Y bueno, para que el paciente esté en un plano adecuado de anestesia y analgesia, no debe tener conciencia, ¿no? Ese es un pilar y condición importante para poder definir la anestesia general, ¿no? Como también otro componente muy importante va a ser la inhibición de los reflejos y la relajación muscular. Bueno, en la parte inferior vamos a ver los estadios de la anestesia, y esto según Gödel, que describió básicamente los estadios de la anestesia para saber más o menos cómo se va a ir dando esta anestesia, ¿no? Entonces, según Gödel, describió los efectos de la anestesia general en cuanto a términos de respiración, de movimientos oculares, de reflejo de vómito, reflejo palpebral. Entonces, vamos a iniciar el primer estadio de los cuatro que son. En el primer estadio es la analgesia, ¿no? La analgesia, entonces, en este primer estadio va a iniciar con la reducción de la sensibilidad al dolor y reduce la identificación o localización del dolor. Esa etapa comienza desde el inicio, cuando inducimos la anestesia general hasta la pérdida del conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo estadio, donde ya vendría a ser el estadio de agitación o excitación. Y aquí comienza desde que el paciente ha perdido la conciencia hasta el inicio de la respiración automática. Y acá el reflejo de las pestañas desaparece, pero otros reflejos permanecen intactos y pueden producirse tos, vómitos u otras dificultades como se observa, ¿no? En la imagen. Entonces, hay movimientos oculares, sí, hay respiración automática, sí. Miren cómo están en cuanto a los vómitos, ¿no? Empieza a haber vómitos, tos en el paciente, ¿no? Y en el estadio 3, es el estadio quirúrgico o también denominado de tolerancia, y este se inicia desde el inicio de la respiración automática hasta la parálisis respiratoria. ¿Por qué? Porque este estadio va a tener tres subtipos, ¿no? El 1, el 2 y el 3, o cuatro, perdón, cuatro planos. Y lo que se busca es o bueno, mejor dicho, lo que no se busca es que nosotros lleguemos a un plano 3 o un plano 4 dentro del estadio 3, porque como ven, va a ir disminuyendo ya la respiración, ¿no? Entonces, no debemos evitar esta parálisis respiratoria, ¿no? Debemos evitar tanto el plano 3 y 4 dentro del estadio 3. Vamos viendo cómo va cambiando las pupilas, ¿no? Se va dilatando. Y entonces vamos a entrar a un estadio 4. En el estadio 4, también denominado paro respiratorio o intoxicación. Y esto se da desde el inicio, desde la interrupción, perdón, de la respiración hasta que el paciente puede morir, ¿no? Es una parálisis medular causada por una sobredosis anestésica con paro respiratorio y cardíaco. Y ahí este colapso vasomotor y las pupilas, miren cómo están muy dilatadas, los músculos están muy relajados y acá ya se pierde totalmente la respiración. Entonces, en conclusión, tenemos que saber los estadios de la anestesia, tenemos que saber cómo el paciente va a ir respondiendo poco a poco, lo que se va a producir
Y lo más importante es que nosotros debemos evitar llegar hasta un estadio 3, de un plano 3 a 4, porque ya la respiración se va perdiendo y obviamente no queremos llegar a un estado de sobredosis y generar la muerte del paciente, ¿no? Eso es lo que no se debe, lo que se debe evitar. Y bueno, esto va a depender mucho de la dosis que vamos a dar al paciente y eso lo vamos a aprender en la siguiente asesoría y también las interacciones, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos que tienen como dentro de las interacciones, ¿no? O de, por ejemplo, de cómo actúa, va a deprimir el corazón. Y si uso dos de estos fármacos o dos anestésicos que deprimen el corazón como interacción, va a aumentar este riesgo, ¿no? Y podemos llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones en cada paciente, dependiendo de su comorbilidad, y de esta manera elegir el mejor anestésico, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la siguiente asesoría, donde vamos a ver todos los fármacos. Entonces vamos a seguir con los tipos de anestesia que ya les estaba mencionando. Dentro de los tipos de anestesia tenemos principalmente la general y la regional. Dentro de la general, como ya les mencionaba, es aquella en la cual el paciente está dormido, el efecto es en todo el cuerpo, se hace perder la conciencia, se va a sedar al paciente, se le genera amnesia al paciente. Ya, pero va a ser una amnesia anterógrada, es decir, que el paciente va a olvidar desde el momento que vamos a dormirlo, ¿no? O anestesiarlo, hasta durante toda su cirugía o procedimiento. ¿Ya? Una amnesia anterógrada. Usualmente estos pacientes en los que estamos en anestesia general tienen que estar intubados. ¿Por qué? Porque necesitamos monitorizarlos, tener una monitorización de las vías respiratorias, ¿no? Y esto lo vamos a lograr, ¿no? Cuando el paciente está intubado para ver cómo va evolucionando, cómo va respondiendo a la anestesia general. Esta anestesia general puede ser inhalatoria pura, es decir, puro gas, o puede ser intravenosa. Y bueno, la combinación de las dos, es decir, anestésicos intravenosos y anestésicos inhalatorios, nos va a dar una anestesia general balanceada, que es lo que teóricamente se ha determinado que es lo mejor, ¿no? Tiene mejor respuesta en los pacientes, ¿no? Esto se determina con una anestesia general balanceada, que incluye anestésicos inhalatorios y anestésicos endovenosos. La anestesia general va a tener tres fases. Una primera fase que va a ser la inducción, una segunda que va a ser el mantenimiento y otra finalmente con la recuperación. Y estas tres fases vamos a recordarlos como un vuelo de un avión, ¿no? Que va a iniciar despegando, luego se mantiene volando firmemente, que es la fase de mantenimiento, y termina con cuando aterriza el avión, ¿no? Son las tres fases. Entonces, en la primera fase de inducción ocurre cuando el paciente pierde la conciencia por medio de los agentes, ya sea inhalatorios o ya sea intravenosos. Y es la fase donde va a haber mayor mortalidad, por lo mismo que es una fase en donde vamos a inducir al paciente a la anestesia y puede responder mal como puede responder bien, pero hay mayor riesgo de mortalidad, hay mayor peligro, entonces tenemos que estar monitorizando al paciente siempre, ¿no? En esta fase de inducción. Mientras que en la fase de mantenimiento es la fase más tranquila, es el tiempo durante el cual el paciente está en la etapa quirúrgica de la anestesia, o sea, está en el procedimiento quirúrgico ya. Acá se mantiene la anestesia y en esta fase se necesita de una valoración integral del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar monitorizado correctamente. Si el anestesiólogo piensa que ha habido cambios importantes que está causando daño en el organismo del paciente, debemos corregir en ese momento ello y plantear alternativas para poder solucionarlo en esta etapa de mantenimiento. ¿Ya? Y finalmente, la etapa de recuperación es prácticamente el despertar del paciente, ¿no? Y cuando nosotros buscamos el retorno del paciente a la conciencia, tenemos que regresar a este paciente con la misma presión arterial, con la misma frecuencia cardíaca y con el mismo estado oxigenatorio y ventilatorio del paciente que ha ingresado antes del procedimiento. Entonces, tenemos que prácticamente regresar, retornar al paciente como ingresó, ¿no? En óptimas condiciones. Y aquí también hay mortalidad, sí, pero es mucho menor que en la fase de inducción. Entonces, en la fase de inducción hay mayor mortalidad. En la de mantenimiento es casi nula, mientras que en la recuperación sí puede haber mortalidad, pero es menos el riesgo comparado con la fase de inducción. Por otro lado, tenemos otro tipo de anestesia que va a ser la regional. Y este tipo de anestesia regional, como su nombre lo dice, solamente bloquea o anestesia una región del paciente, que puede ser miembro superior, miembro inferior, etc. Y el paciente está despierto, consciente.
Ya acá va a haber tipos de anestesia regional. Tenemos una anestesia neuroaxial, bloqueos nerviosos e infiltraciones cutáneas. Dentro de la anestesia neuroaxial tenemos el que es la que se coloca en la columna, ¿no? Entre los cuerpos vertebrales. Puede ser extradural, epidural o peridural. Grábense los sinónimos, que es lo mismo, ¿no? Puede ser extradural, peridural o epidural. Y puede ser también intradural, raquídea o espinal. Entonces, estos son los dos tipos, ¿no? La extradural, la epidural o la peridural y la intradural, la raquídea o la espinal. Y bueno, aquí hablamos de una anestesia, por ejemplo, en mi abdomen superior o inferior, como les mencionaba, ¿no? Entonces, vamos a tener acá en esta imagen cómo va a ir atravesando, ¿no? Cómo va a ir atravesando en este tipo de anestesia, ¿no? De una anestesia neuroaxial. Tenemos que, por ejemplo, la anestesia epidural, extradural o peridural va a atravesar el ligamento, primero piel, ¿no? Piel, luego atraviesa el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas, atraviesa el ligamento amarillo y se queda en esta zona, ¿no? Como se observa, pero no atraviesa la médula, no hay contacto con líquido cefalorraquídeo, solamente atraviesa el ligamento amarillo y ahí queda. Pero la diferencia entre anestesia epidural y la anestesia espinal, raquídea o intradural es que este también atraviesa todo lo que ya atravesó, las estructuras que ya atravesó la anestesia epidural, pero este sí ingresa a lo que son el contacto con el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y bueno, luego tenemos otro tipo de anestesia regional que son los bloqueos nerviosos. Y bueno, tanto los bloqueos nerviosos como las infiltraciones cutáneas se pueden estar dentro de un mismo grupo, que es la anestesia regional de tipo periférica. Tenemos entonces acá en la periférica los bloqueos nerviosos y la anestesia local o infiltraciones cutáneas, ¿no? Entonces, estamos hablando de zonas más pequeñas, por ejemplo, un miembro superior, un miembro inferior o determinadas zonas del abdomen, pero son muy locales. Por ejemplo, los bloqueos nerviosos es, por ejemplo, si se va a operar alguna zona del miembro superior, se hace un bloqueo de plexo braquial. Y en las infiltraciones cutáneas es cuando se va a suturar una herida, ¿no? Una herida localizada, como ya les mencionaba, solamente usamos lidocaína en determinada región del cuerpo y es decir, solamente se hace un bloqueo en determinada región. No es un procedimiento de cirugía menor. Ya, chicas, chicos, entonces esto en cuanto a los tipos de anestesia. Y ahora vamos a mencionar este último cuadrito, que también es muy importante que lo tengan en cuenta. Esa es la acción de los anestésicos en el sistema nervioso central. Ya, lo más resaltante de este cuadrito que se los han puesto en teoría es que la gran cantidad de anestésicos, tanto gases, tanto inhalatorios como intravenosos, como son los barbitúricos o las benzodiazepinas, la ketamina, que es intravenosa, y los opioides, van a actuar inhibiendo todo lo que es el telencéfalo, todo lo que es el diencéfalo, ¿no? Todo lo que abarca el diencéfalo, ¿no? Que es tálamo, hipotálamo, subtálamo, ¿no? También mesencéfalo y sistema nervioso periférico y medular, ¿no? El único que va a actuar estimulando a nivel medular y de los centros respiratorios y cardiovascular, mire cuál es, la ketamina. Acá solamente hay el único fármaco que va a estimular a nivel medular los centros de la respiración y a nivel cardiovascular va a ser la ketamina, que es un anestésico, un hipnótico intravenoso. Ya que lo vamos a ver ya más amplio de manera más amplia en la siguiente asesoría. Y este es un anestésico generalmente excitatorio y va a estimular la función de los neurotransmisores centrales excitatorios. Mientras que los demás fármacos que ya he mencionado, tanto las benzodiazepinas, los barbitúricos, opioides, anestésicos inhalatorios, van a actuar inhibiendo, son inhibidores, ¿no? A nivel del encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, medular o periférico también como los opioides, ¿no? Pero el único que actúa de manera excitatoria o estimulante es la ketamina a nivel medular, estimula los centros de respiración y cardiovascular. Ya, esto es muy importante que lo tengan en cuenta en cuanto a la ketamina, que va a ser un hipnótico. Y ahora vamos a entrar a la parte de la evaluación preoperatoria, que es muy importante. En cuanto a la evaluación preoperatoria, bueno, acá vamos a ver esta imagen que les he colocado.
que es muy importante, porque acá el anestesiólogo no solamente va a monitorizar el acto quirúrgico, ¿no? Sino también va a realizar una evaluación antes de la cirugía. Y esto lo hace en comunicación con el cirujano, ¿no? Cirujano y anestesiólogo. El cirujano, una vez que decide intervenir al paciente, envía una solicitud, la cual llega al centro quirúrgico, y el anestesiólogo revisa todas las solicitudes que va a tener de sala de operaciones, ¿no? Y lo que el anestesiólogo quiere saber es el diagnóstico, ya sea presuntivo o definitivo, y qué cirugía o procedimiento se ha programado en cada paciente. Lo que hace este anestesiólogo va a revisar los antecedentes del paciente, sus comorbilidades, y va a hacer un examen exhaustivo de lo que es la vía aérea, tanto de boca, orofaringe, tráquea. También va a realizar un examen del sistema respiratorio, cardiovascular y neurológico. Y de acuerdo a ello, recién va a plantear un plan. Es decir, decide si el paciente va a cirugía general o a cirugía regional. Ya todo ello con una evaluación preanestésica previa. Y bueno, siempre y cuando, por ejemplo, si tenemos una emergencia, ¿no? Se pospone la cirugía hasta, perdón, me estoy refiriendo a, por ejemplo, si tenemos una cirugía programada. En esa cirugía programada, obviamente, vamos a tener el tiempo de evaluar al paciente, realizar esta evaluación preoperatoria. Pero si tenemos una situación de emergencia que pone en riesgo la vida del paciente, obviamente vamos a tener que no realizar, que obviar estas evaluaciones, ¿no? Esta evaluación preanestésica, porque es una situación de emergencia que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Es por ello la diferencia, ¿no? Si tenemos un paciente con cirugía programada que podemos esperar para realizar todas las evaluaciones preanestésicas determinadas, para evaluar cómo está entrando el paciente y para realizar un plan que favorezca al paciente y evitar riesgos, tenemos que hacer esta evaluación preanestésica. Pero si es un paciente que llega a la emergencia con un compromiso vital, obviamente vamos a tener que eliminar toda esta evaluación preanestésica y realizar el procedimiento. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto a la evaluación preanestésica y o preoperatoria. Y bueno, acá les he colocado los tres criterios básicos que se toma en cuenta en cuanto a la evaluación preoperatoria, ¿no? Son varios, pero los indispensables que no deben faltar por nada es la edad, evaluar el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Ya, chicos, entonces, ahora vamos a desarrollar este cuadro de riesgo de ASA, que es muy importante porque ha sido pregunta en ambos exámenes de sus compañeros que ya han rotado. Y siempre suelen preguntar, no solamente en el examen de anestesio, sino en general para el internado, etcétera, ¿no? Porque es una clasificación muy conocida. Este riesgo ASA evalúa el estado de salud del paciente, la posibilidad de la muerte que tiene el paciente y toma datos del estado físico del paciente, del estado de salud de este paciente. Y existe seis tipos de ASA. Ya vamos a desarrollar cada uno de ellos y vamos a dar ejemplos para que ustedes puedan tenerlo claro. Entonces, tenemos en primer lugar el ASA tipo 1, que es un paciente sano. Es un paciente sano, pero salvo por la patología quirúrgica que se le va a operar. O sea, tiene su patología quirúrgica por la cual está en el hospital y que va a ser intervenido, pero fuera de ello es un paciente sano. Es decir, no tienen problema sistémico, no tienen hipertensión, no tienen ni diabetes u otra comorbilidad. En ejemplo, podemos sintetizar lo que son todos los pacientes que no tienen patologías, es decir, la población común. Pero el punto es que no sean extremos de la vida. Es decir, acá en el ASA 1 no tienen que estar incluidos ni neonatos ni ancianos. Es decir, personas solamente jóvenes o adultos que estén, y que estén sanos, ¿no? Salvo por la patología quirúrgica. Acá, ojo, no se incluye ni neonatos ni ancianos. Y otro punto es que acá tampoco debemos incluir a pacientes gestantes, ¿ya? Entonces, ASA 1, paciente sano, pero que tienen que ser jóvenes o adultos. No está incluido dentro del ASA 1 pacientes que sean neonatos, ancianos o que estén gestando. ¿Ya?
Y bueno, las A2 acá ya son patologías bien controladas, son enfermedades leves, moderadas, pero bien controladas y que no generan limitaciones físicas al paciente. Por ejemplo, los hipertensos, pero hipertensos bien controlados, los diabéticos, pero diabéticos controlados, los asmáticos, pero los asmáticos sin crisis actualmente. Generalmente acá tienen problemas sistémicos, pero estos problemas sistémicos están bien controlados de tal manera que no le generan ningún tipo de dificultad y están, por ende, bien manejados. Y acá en este tipo de ASA, ASA 2, aquí ya sí se va a incluir a los neonatos y a los ancianos mayores de 65 años, a los gestantes, a las gestantes también, a los fumadores y obesos con un IMC mayor a 30 pero menor a 40. ¿Ya? Entonces vamos a ir resumiendo para que vayan distinguiendo entre cada uno de los tipos de ASA. ASA 1, paciente sano, paciente adulto, paciente joven, que no sea ni neonato ni anciano y que no esté gestando. ASA 2, paciente con una patología sistémica bien controlada, que no interfiera con su funcionalidad en su vida diaria. Y acá se incluyen neonatos, ancianos, gestantes, fumadores, obesos, con un IMC mayor a 30 pero menor a 40. ¿Ya, chicos? Y ahora pasamos al ASA 3. El ASA 3 son patologías ya acá severas. Patologías severas o enfermedad sistémica grave donde ya hay limitación funcional. Entonces, el ASA 3 son patologías severas que están mal controladas y que le traen limitaciones físicas al paciente. Por ejemplo, un paciente hipertenso mal controlado, un diabético con una hiperglicemia mal manejado, un asmático con crisis frecuentes, un obeso con un IMC mayor a 40, también se incluye acá. ¿Ya, chicos? Entonces, otra patología que también se agrega en el ASA 3 es una angina estable. Una angina estable también es parte de ASA 3. Y un evento cardiovascular de más de 3 meses también es un ASA 3. Entonces, en conclusión, ASA 3 es una enfermedad sistémica grave donde ya hay limitación funcional al paciente porque está mal controlado, ya, pues, ya sea su hipertensión, ya sea su diabetes, tiene asma, tiene crisis asmáticas, es un obeso mayor con un IMC mayor a 40, una angina estable y un evento cerebrovascular, un ACV, mayor a 3 meses. Ya, esto en cuanto al ASA 3. El ASA 4 ya es una enfermedad, ya son patologías sistémicas graves que constituyen una amenaza constante para la vida del paciente. O sea, ya va a tener una amenaza vital al paciente. Entonces, ASA 4 son patologías que pongan en riesgo la vida del paciente, situaciones en las cuales el sistema cardíaco, el sistema respiratorio ya está alterado. En este ASA 4, ojo, vamos a incluir a las insuficiencias cardíacas congestivas, a las insuficiencias respiratorias severas, a las anginas inestables, ¿ya? Porque las anginas estables estaban en el ASA 3, las anginas inestables en el ASA 4. Acá también vamos a incluir a los infartos agudos de miocardio, los IMA, eventos o ACVs, eventos cerebrovasculares o ACVs recientes que tengan un tiempo menor a 3 meses, que hayan ocurrido menos de 3 meses, ¿ya? Entonces, el ASA 4 ya es una patología sistémica grave, sí, pero que ya compromete la vida del paciente. ICC, insuficiencia respiratoria, la angina inestable, un ACV en menos de 3 meses y un IMA. ¿Ya? ASA 5. Entonces, ASA 5, el ASA 5 ya tenemos acá situaciones críticas. Un paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas sin intervención quirúrgica. Entonces, el ASA 5 son pacientes, situaciones críticas en las cuales incluso si se opera, la probabilidad de vida del paciente es menor de un día o 24 horas. El ejemplo más característico de este ASA 5 va a ser la aneurisma, ¿no? La ruptura de un aneurisma de aorta. O sea, no importa si el paciente es hipertenso, si es fumador, porque puede que no tenga estos factores de riesgo, pero para decir que es un ASA 5, lo que más importa es que el problema quirúrgico por el cual se va a operar tiene alta probabilidad de que muera. O sea, lo opero o no, va a tener la misma probabilidad de que muera dentro de las 24 horas. Ya, como en el caso, como les mencionaba, de una ruptura de aneurisma de aorta, que por ejemplo, probablemente ya el paciente no puede llegar, o si está en su domicilio, si el evento ha ocurrido en, no sé, en la calle, es ya muy, es muy probable que no pueda llegar a un taxi o a una ambulancia y menos al hospital, ¿no? El paciente ya puede morir en menos de 24 horas, como les mencionaba, ¿no?
Entonces, el ejemplo característico del ASA 5 va a ser una ruptura de aneurisma de aorta que incluso con la intervención es probable que muera dentro de las 24 horas. Y finalmente, el ASA 6 ya son pacientes con muerte cerebral, es decir, acá van a estar los pacientes que van a ser los donadores de órganos porque ya tienen muerte cerebral. Ya chicos, entonces, grábense bien y sepan distinguir más que todo la diferencia entre ASA 3 y ASA 4, ¿no? Porque es muy importante diferenciar ASA 3 de ASA 4, porque el ASA 4, o sea, ASA 3 y ASA 4 son enfermedades sistémicas graves, sí, pero la diferencia es que el ASA 4 ya hay un riesgo vital al paciente, es decir, ya hay una alteración de órganos diana como el corazón y como el sistema respiratorio, ¿no? Entonces sepan distinguir bien. Y después de haber desarrollado ya y dado los ejemplos de estos tipos de ASA, vamos a responder las preguntas de chicos del examen que han tenido sus compañeros, ya para que ustedes puedan practicar más o menos con estos ejemplos. En esta primera pregunta nos menciona, miren, un paciente portador de insuficiencia cardíaca. Como ya les he mencionado, todo paciente que tenga alteración de órgano diana, que es corazón y que es este sistema respiratorio, va a ser considerado un ASA 4. Ya les he dado el ejemplo característico, que el ASA 4 está en las ICC, las insuficiencias respiratorias graves, las anginas inestables, los IMA, el ACV en menos de 3 meses. Ya todo eso está en el ASA 4. Por eso la respuesta acá era ASA 4. Ya, ASA 3 no, o sea, suelen confundirse entre ASA 3 y ASA 4 porque también hay alteración, o sea, es una patología sistémica grave, sí, pero en el ASA 3 son patologías severas que están mal controladas, pero acá no se incluye la insuficiencia cardíaca porque no hay afectación de órgano diana en el ASA 3. Lo que sí ocurre en el ASA 4 es la afectación del órgano diana, ¿no? Y el ejemplo característico es la insuficiencia cardíaca, como les mencionaba. Entonces la respuesta es ASA 4. Otro ejemplo o otra pregunta. Un paciente portador de diabetes con complicaciones que será sometido a una intervención quirúrgica será considerado como riesgo anestesiológico y la respuesta correcta era ASA 3. Porque como les he mencionado, si nos pone que este paciente tiene diabetes con complicaciones, las complicaciones se da porque el paciente no tiene su diabetes controlada. Si lo tuviera, no tuviera, si lo tuviera controlada, no tendría por qué tener complicaciones. Entonces, la respuesta correcta es el ASA 3, ¿ya? Ahora, varón de 50 años, obeso y con antecedente de asma bronquial que será sometido a cirugía por colecistitis crónica. Según la clasificación de riesgo anestesiológico, pertenecerá al grupo de. Bueno, es un paciente obeso con antecedente de asma bronquial. Si es que no me dan el dato de que es un asma que tiene crisis asmáticas o que tiene alguna complicación con su obesidad, etcétera, lo tengo que obviar, o sea, tengo que tomarlo como que el paciente tiene un asma controlado, o sea, no tiene crisis asmáticas. Entonces, por ello va a ser un ASA 2. Ya es un ASA 2 que tiene su patología sistémica, pero que está bien controlado. Ya, entonces, esas fueron las preguntas en cuanto al ASA. Y ahora vamos a avanzar con la evaluación de la vía aérea. Y acá también han preguntado sobre estas clasificaciones, que son estrés. Tenemos entonces dentro de esta evaluación preanestesia que les mencionaba, incluye la evaluación de la vía aérea. Tenemos entonces la evaluación de la vía aérea y para esta evaluación tenemos distintos tipos, ¿no? La regla de 3-3-2, el test de Mallampati y el test de Comarch y Lehane. La regla de 3-3-2, bueno, ¿qué significan los números? El primer 3 hace referencia al número de dedos, es decir, al 3 dedos que entran en la boca del paciente. Ya, pero esto es muy, podría decirse que no se suele utilizar mucho porque, bueno, no tiene tanto, por así decirlo, utilidad, podría decirse, porque obviamente va a ser dependiente de la persona que lo está realizando, ¿no? Porque no todos tienen el mismo tamaño de los dedos, ¿no? Entonces no es tan preciso que digamos, ¿no? Pero sí se suele hacer porque es fácil de realizar. Para tener más o menos una idea si es una vía aérea de fácil manejo o de difícil acceso. Entonces, la regla de 3-3-2, el primer 3, como les mencionaba, se referencia a los 3 dedos que vamos a introducir dentro de la boca del paciente. El segundo 3 es entre la distancia, ¿no? De entre el mentón y el hueso hioides.
tres dedos también, y el dos último, es la distancia entre el hioides y el tiroides, que se realiza con dos dedos. ¿Ya? Entonces, el 3 más importante es el número que pueden entrar en la boca, y bueno, significa que la distancia entre interincisivos debe ser mínimo 3 dedos, o si lo vemos en centímetros, debe ser aproximadamente unos 4 a 5 centímetros en promedio para decir que el paciente o la paciente tiene una vía aérea de fácil acceso. Si la persona no tiene una buena apertura bucal, es decir, solamente entra un dedo o un dedo y medio, ¿no? Significa que la intubación va a ser probablemente difícil. ¿Ya? Entonces, estas maniobras o este procedimiento para evaluar la vía aérea sí se suele realizar porque es fácil de realizar, pero es también muy dependiente de la persona que lo está realizando, ¿no? Entonces, lo que se busca o lo óptimo es que se puedan introducir los tres dedos para poder decir que estamos frente a una vía aérea de fácil acceso y que no vamos a tener problema para la intubación. Ahora, otro aspecto a evaluar va a ser a través del test de Malampati. Acá vamos a valorar la apertura bucal y este test de Malampati se va a hacer sin la necesidad de introducir los dedos, ¿no? Se va a realizar de manera visual nada más. Y ese también se realiza con mucha frecuencia porque también es fácil de poder catalogar si la paciente o el paciente tiene una vía aérea de fácil acceso o de difícil acceso para la intubación. Entonces, el grado 1 de este test de Malampati, tenemos que hay una visión completa de las amígdalas, de los pilares, ¿no? De la úvula y el paladar blando. El grado 2, hay una visión parcial ya del paladar blando, se ve la porción superior de las amígdalas o los pilares y también la base de la úvula. En la 3, el grado 3, ya solamente vamos a ver el paladar blando. Y en la 4 ya no se logra ver el paladar blando, solamente se ve el paladar duro. Entonces, en conclusión, el grado 1 es donde se ve todas las estructuras, ¿no? Que deberíamos ver, ¿no? En una persona con vía aérea de fácil acceso, ¿no? Vemos las amígdalas, la úvula, el paladar blando. En el 2 ya vamos a ver de manera parcial el paladar blando, ya se va disminuyendo la visión óptima, ¿no? De esas estructuras. Vamos a ver la base de la úvula, las amígdalas, pero de manera parcial, ¿no? Ya va, se va achicando más que todo esta visión. El grado 3, ya vamos a ver el paladar, solamente vamos a observar el paladar blando, vemos cómo ya se está tapando, ¿no? Por esta vía ya de difícil acceso, que es ya del grado 3 al grado 4, ya va a ser una vía aérea de difícil acceso, porque ya se va obstruyendo las estructuras dentro de esta vía aérea, ¿no? Y el grado 4 ya ni siquiera se logra ver el paladar blando, solamente el paladar duro. Entonces, grado 1 y grado 2 es una intubación fácil, o sea, predice que la intubación va a ser fácil. Mientras que el grado 3 y 4 ya hay una dificultad para intubar. Entonces, concluimos con Malampati que cuanto mayor visualización hay mejor posibilidad de intubación para el paciente. ¿Ya, chicos? Y finalmente tenemos el test de Comar y Lehane. Y acá, este test, a diferencia de la regla de 3-3-2 y el test de Malampati, este test de Comar y Lehane no se va a poder realizar de manera visual, ¿no? Ni con los dedos. Este test se realiza cuando ya estamos realizando el procedimiento, porque es un test que va a valorar la apertura de las cuerdas vocales mediante el uso de la laringoscopía, ¿ya? Es decir, no es una evaluación preanestésica de consultorio. Este test ya se realiza en el momento que el paciente ya está en sala de operaciones, incluso cuando el paciente ya está sedado para poder introducir el laringoscopio. Y este test valora lo que es la apertura de la glotis, es decir, de las cuerdas vocales. Y vamos a ver de igual manera los grados, ¿no? Y acá les he colocado una imagen para que más o menos se ubiquen dentro de las vías de las cuerdas vocales, ¿no? Estas cuerdas vocales, cómo se ve cuando está abierto, cuando está cerrado, la epiglotis, ¿no? La parte superior, los pliegues vestibulares, los pliegues vocales y la glotis, ¿no? Que es la parte de acá. Y bueno, después de ya determinar cómo se vería todo lo que es estas cuerdas vocales, la glotis, epiglotis, vamos a evaluar los grados del test de Comar y Lehane. El grado 1 solamente, bueno, se va a observar de manera óptima las cuerdas vocales, o sea, las cuerdas vocales son visibles en su totalidad, se ve completamente la glotis.
y es una intubación muy fácil, ¿no? El grado 2, ya las cuerdas vocales están visibles, pero parcialmente. Vemos cómo se vaya disminuyendo la distancia de las cuerdas vocales, ¿no? O el tamaño. Y acá solamente se ve la parte superior de la glotis. Solamente vamos a ver la parte superior de la glotis y ya hay cierta dificultad para la introducción del tubo endotraqueal, ¿no? Y el grado 3, ya acá no se ve la glotis. Lo único que vamos a observar es la epiglotis. Y es una intubación muy difícil, pero aún es posible con maniobras que se deben realizar para poder realizar el procedimiento de intubación. Y el grado 4, ya acá ni siquiera se ve la epiglotis. Solamente se ve la base de la lengua y es una intubación que solo es posible con técnicas especiales. Entonces, el grado 1 se ve todas las cuerdas vocales en su totalidad y la glotis, ¿no? En el grado 2 se ve ya parcialmente las cuerdas vocales y la parte superior de la glotis, pero en el grado 3 ya no se ve la glotis. Solamente en el grado 3 que vemos, solamente vamos a ver la epiglotis. Y el grado 4 ya ni siquiera vemos ni la epiglotis ni la glotis, solamente vamos a ver la base de la lengua. ¿Ya? Y bueno, esa es una pregunta en cuanto al test de Comar-Guillain. Y bueno, nos dice, observar solo la epiglotis a la laringoscopía directa corresponde a, como les he mencionado, si solamente observo la epiglotis, vamos a estar en un Comar 3. Entonces estaríamos en este Comar 3, ¿no? Como les he mencionado y una vez más les repito, en el grado 3 vamos a ver las cuerdas vocales de manera parcial en la parte superior de la glotis. Y en el grado 3 ya no vamos a ver la glotis, lo único que vamos a ver es la epiglotis. Y en el grado 4 ya no vemos nada. Ya no vemos nada. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Estamos frente a un Comar 3 porque solamente vamos a ver la epiglotis. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Ya para ir finalizando con esto. Y vamos a hablar entonces acerca de la intubación endotraqueal. Bueno, como les había mencionado, ¿no? Lo más importante es saber cuándo se necesita intubar. Teóricamente, todo paciente al que se realice una anestesia general debería estar intubado porque tiene que haber el control de la ventilación, dado que los pacientes en anestesia general se le seda, se le relaja los músculos y tiene que manejarse con un ventilador mecánico. Entonces, la intubación endotraqueal tiene como principal indicación si el paciente está en anestesia general. Otra indicación es si el paciente está en apnea o pacientes con insuficiencia respiratoria. Ya, lo ideal es realizar la intubación orotraqueal, sin embargo, no siempre va a ser posible realizarse la intubación y cuando no pueda hacerse esta intubación endotraqueal por X motivos, es preferible una vía aérea quirúrgica. En este caso tenemos a la traqueostomía y a la punción cricotiroidea que lo vamos a ver en la última diapositiva. Entonces, en esta intubación endotraqueal que tenemos, tenemos que vamos a tener los materiales que vamos a utilizar para esta intubación endotraqueal, ¿no? Que va a ser el laringoscopio, el tubo endotraqueal y las cánulas orofaringeas, ¿no? El laringoscopio, acá tenemos el mango del laringoscopio. Que un dato muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el mango del laringoscopio nosotros lo vamos a agarrar con la mano izquierda, ¿ya? Y bueno, esas son las partes del tubo endotraqueal. Bueno, lo que se busca es estar dentro de la vallécula, ¿no? Para realizar esta intubación endotraqueal. Y bueno, esas son las partes del tubo endotraqueal. Tenemos el punto en bisel, ¿no? El ojo de Murphy, el balón que se va a insuflar una vez que lleguemos a las vías aéreas. Y la marca al nivel de la glotis, el número del diámetro interno en milímetros, ¿no? La numeración en centímetros, es para poder nosotros saber hasta dónde vamos a llegar en el paciente, ¿no? Por ello la numeración. Y bueno, el adaptador universal y el cuerpo del tubo. Ya, pero principalmente es el material indispensable para la intubación, el tubo endotraqueal, el laringoscopio y las cánulas orofaringeas que vamos a utilizar, ¿no? Y distinta numeración.
Y esa es la pregunta de la intubación orotraqueal, ¿no? La intubación orotraqueal, como les mencionaba, el mango del laringoscopio se sostiene con la mano izquierda, siempre. Esa es una característica importante dentro del procedimiento de intubación que ustedes lo van a poder, o sea, van a poder familiarizarse cuando vean el video que les van a colocar, me parece, en sus seminarios. Ya siempre les colocan un video de intubación para que ustedes puedan ver el procedimiento y si se dan cuenta, siempre en la intubación orotraqueal, el personal, bueno, el doctor en este caso, el anestesiólogo, coloca el laringoscopio, o sea, coge el laringoscopio, el mango del laringoscopio con la mano izquierda. Y acá, la punta de hoja curva del laringoscopio durante la laringoscopía directa se inserta siempre en la vallécula. Ya chicos, siempre se inserta en la vallécula, es donde se busca insertar esta punta de hoja curva del laringoscopio. Otra pregunta, ¿es alternativa ante una intubación difícil? Bueno, tenemos la posibilidad, como ya sabemos, una vez que hemos determinado por el test de Mallampati, la regla 332 o el test de Comarch, si es una intubación difícil, como les he mencionado, vamos a optar por otras alternativas, ¿no? Y una alternativa para una intubación difícil, como vemos en la diapositiva, si tenemos una ventilación con dificultad, va a ser FROBA. Esta FROBA es una guía FROBA, que es un dispositivo trasglótico que nos va a facilitar la intubación orotraqueal, pero la función indispensable va a ser permitir la colocación endotraqueal, ¿no? Ante una ventilación con dificultad o una vía aérea difícil, ¿ya? Y otra alternativa dentro de la intubación difícil va a ser el dispositivo alternativo, como dice acá, va a ser principalmente la mascarilla laríngea. O también un procedimiento, una vía aérea quirúrgica, la cricotiroidotomía. Pero acá, como principal alternativa, tenemos a la máscara laríngea. Los demás no. La alternativa ante una intubación difícil, entonces, tenemos a la máscara laríngea. Esa va a ser la respuesta correcta. Y bueno, esta va a ser la última diapositiva ya para ir terminando. Y acá vamos a hablar, ¿no? De las vías aéreas quirúrgicas que como les mencionaba, ¿no? Si por X razones no podemos realizar la intubación en el paciente, tenemos dos opciones, que es la traqueotomía y tenemos la cricotiroidotomía. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos procedimientos, ¿ya? Entonces vamos a tener que hay dos zonas de acceso clásico en el abordaje de la vía aérea quirúrgica, ¿no? Entre el cartílago cricoides y el tiroides, evidentemente estamos por encima del cartílago cricoides, por lo tanto, a esa punción en esa membrana cricotiroidea se llama la cricotiroidotomía, que es la primera flechita que observamos. En esta membrana cricotiroidea, aquí se va a realizar la punción para realizar la cricotiroidotomía. Y más abajo, este abordaje es el que se hace por debajo de los anillos traqueales y esta se denomina la traqueostomía, porque estamos abordando ya la tráquea. ¿Ya? Entonces, ahora hay que diferenciar, aparte de la localización y las indicaciones que ya lo vamos a mencionar ahorita, vamos a mencionar en qué situaciones vamos a optar por estas dos vías aéreas quirúrgicas, ¿no? Que es en caso que no se pueda intubar al paciente. Para hacer una traqueostomía, implica el procedimiento, la disección, la colocación de una cánula y este procedimiento suele hacerse en un paciente que tiene que estar anestesiado. Por lo tanto, no es algo que se suele realizar en la emergencia, ¿ya? Por ejemplo, si encuentro a un paciente en la calle con un edema de glotis y este no puede ventilar, como estamos en la calle, por obvias razones, no vamos a poder realizar una traqueostomía. Probablemente en la emergencia tampoco, no es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que requiere del paciente anestesiado, es un procedimiento más difícil de realizar esta vía aérea quirúrgica, es por ello que no es de elección en casos de emergencia. Por otro lado, la cricotiroidotomía es lo que se hace sí de elección en casos de emergencia. Cuando estamos frente a una situación crítica, la vía de aérea alternativa quirúrgica va a ser la cricotiroidotomía, pero por punción. Puede ser con aguja o con algún otro dispositivo que aborde esta región. Esta cricotiroidotomía sí se puede realizar en situación de emergencias, a diferencia de la traqueostomía, y acá se debe colocar una cánula y ahí va conectado el ventilador mecánico. Este es un procedimiento mucho más electivo porque se necesita que el paciente se encuentre sedado
Perdón, si hablamos de la traqueostomía, es un procedimiento más electivo porque ese se necesita que el paciente se encuentre más sedado bajo los efectos de una adecuada anestesia general. Entonces, vamos a mencionar cuáles son las indicaciones, las complicaciones y las vías de abordaje o de acceso en cada uno de los procedimientos. Ya la traqueostomía, como les mencionaba, es un procedimiento más invasivo, difícil de realizar y no es de elección en casos de emergencia. Las indicaciones es en casos de intubación prolongada y para cirugías mayor de cabeza y cuello. La vía de acceso o de abordaje va a ser entre el segundo y el tercer anillo o entre el tercer y cuarto anillo. Las complicaciones tempranas podemos tener un paciente con hemorragia, enfisema, mediatas, obstrucción de la cánula o tardías, una estenosis laringotraqueal o fístulas. Es una complicación frecuente en estos procedimientos de traqueostomía. Ahora, dentro de la cricotiroidotomía, las indicaciones en primer lugar va a ser la obstrucción de la vía aérea superior. También es un procedimiento de emergencia, ¿no? Cuando el paciente no puede ventilar. El acceso es entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. La complicación más frecuente son las lesiones glóticas y las lesiones de cuerdas vocales. Y acá les he colocado esta imagen para ver cómo se hace la punción, ¿no? Para la cricotiroidotomía. Y bueno, esta punción cricotiroidea debe realizarse de esta manera, se debe abordar de esta manera. O sea, la punción se hace apuntando al pecho del paciente. Ya, o sea, tenemos que punzar en un ángulo que permita evitar a la glotis, es decir, apuntando hacia el pecho. Porque si vamos en dirección contraria o apuntando hacia el rostro, podemos terminar lesionando la glotis o las cuerdas vocales. Entonces, es muy importante tener en cuenta la dirección de la aguja, ¿no? Para evitar complicaciones. Y como ya les he colocado en este cuadrito, la complicación frecuente es la lesión glótica o la lesión de cuerdas vocales. Ya chicos, entonces con esta última diapositiva estaríamos terminando ya esta primera asesoría y voy a pasar a enviarles el link para que puedan resolver el post-test. Ya chicos, a ver un momentito.